buenas tardes para toda nuestra audiencia, buenas tardes para todos. Desde la Corporación Universitaria Senda, la especialización en Deporte y Desarrollo Social y la licenciatura en Educación Física y Deporte, les damos la bienvenida a este espacio académico denominado Webinar Internacional Antropología del Deporte, Testimonios y Pistas del Atletismo en Tlaxcala, México. Agradecemos a quienes se encuentran conectados en este momento. Contamos con la participación de estudiantes, egresados y graduados, docentes, asistentes internacionales y nacionales. Sean todos ustedes bienvenidos. Un saludo también de parte del señor rector de la Corporación Universitaria Senda, el doctor Luis Enrique Ballestas, quien pues les manda un cálido saludo. Agradecemos pues que estén aquí y quiero presentarles precisamente a los invitados del día de hoy. Son el doctor Javier Rodríguez Sánchez y el licenciado Araón Maliel Flores Mendieta, a quienes voy a presentar a continuación. El doctor Javier Rodríguez Sánchez es profesor de antropología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y coordinador académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala, el plantel 17. Es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional y Autónoma de México, la UNAMA. También candidato a SNI con CONAICET y tiene publicaciones etnográficas en México y Sudamérica. Es conferencista en temas en educación intercultural y estudios de caso en el deporte. También nos acompaña el licenciado Araón Maliel Flores Mendieta. Es antropólogo y tiene su tesis de licenciatura sobre los deportistas de alto rendimiento en Tlaxcala, México. Es atleta de alto rendimiento, por supuesto, y es becado por el IDET y seleccionado por la UGAT. El propósito de este espacio, de esta presentación, precisamente es aproximarse al quehacer antropológico del deporte, teniendo en cuenta aspectos teóricos de la conducta, pero también de la cultura. Para ello, se acude a la metodología etnográfica y se presentarán estudios de casos centrados en las trayectorias deportivas de personas, ayer excorredores olímpicos y paralímpicos y hoy entrenadores de escuelas de atletismo en Tlaxcala, México. Aunque también de manera sucinta, ocupa una narrativa tras los pasos y trotes de subidas en carne y hueso fuera de las pistas. Recordamos que este evento, al que todos ustedes están participando en este momento a través de las diferentes redes, es un evento certificado. En el transcurso del webinar estaremos compartiendo con ustedes, con nuestra audiencia, el enlace de evaluación. Les agradecemos puedan diligenciarlo. Bienvenidos nuevamente y les damos el paso al doctor Javier Rodríguez Sánchez y al licenciado Araón Maliel Flores Mendieta. Bienvenidos. Muchas gracias por la presentación, te agradezco mucho. Quiero permitirme agradecer a la institución Senda por la invitación a este evento, a esta conferencia que vamos a dictar. De manera particular, quiero agradecer a los facilitadores de información, a los exatletas, a los hoy entrenadores por su generosidad de tiempo, de datos, por permitirme inmiscuir en unos pasajes de su vida. Ellos estarían, en realidad, si esto fuera tan recompensatorio, ellos estarían dando esta conferencia o tal vez generando un conversatorio por todos sus saberes en términos de metodologías, de técnicas, etcétera. Pero bueno, lo mucho que me contaron, hoy solo les presentamos lo poco, porque son horas suficientes en las pistas, en su casa, en algún restaurante, y dieron como fruto unos podcasts que tal vez en algún momento se los comparta a ellos y tal vez también haga el vaciado de datos y
seguramente van a salir algunos artículos, algunos capítulos del libro. A Mariano, quiero agradecerte por tu ingenio, por apoyarme siempre en los mapas, en esos mapas con los que siempre me apoyas y que te quedan muy bien. A los estudiantes de antropología, principalmente a Brian, por todo el apoyo que siempre estás para que nos salgan bien las presentaciones. Y sin duda, ¿a quién hizo posible esta invitación a la conferencia? Un reconocimiento, doctora Marta. Sin más, Aarón, empezamos. Sí, está bien. Bueno, buenas tardes. Yo creo que la presentación ya va de más, ya me presentaron. Bueno, como lo mencionó el doctor Javier, lo que hicimos en esta propuesta, como los testimonios, como su nombre lo dice, son testimonios, más nos vamos a enfatizar un poco más de las técnicas y todo esto, como la alimentación, sino más de los testimonios. Este trabajo surgió de envase porque el doctor Javier me pidió ayuda porque mi tesis es acerca de antropología del deporte, pero yo lo vi de una perspectiva un poco diferente, pero lleva un poco de lo que estamos planificando aquí en este trabajo. Bueno, ya quiero comenzar con las diapositivas, por favor. No sé si la puedan poner, por favor. Bueno, el título es Antropología del Deporte, Testimonios y Pistas del Atletismo en Tlaxcala, México. Bueno, ya hicimos un poco de referencia de lo que vamos a tratar de abordar en este tema. La siguiente, por favor. Bueno, en los carriles teóricos el capitalismo en el cuerpo, yo lo traté de ver de esta forma, del primer apartado, que es analizar cómo es que los corredores de fondo perciben su cuerpo como una herramienta de trabajo y cuáles son sus significados culturales a través de las rutinas de entrenamiento y participación. Es decir, existen dos tipos de corredores, que son los de fondo, más bien, perdón, son tres, fondo, medio fondo y fondo. Lo que yo traté de abordar aquí es cómo los corredores se ven su cuerpo como una herramienta de trabajo porque existen lo que ellos nos mencionaban, que existían las carreras moleras, es decir, que aquí en el estado de Tlaxcala cada 8 días hacen festividades como los municipios, que cada 8 días hacen carreras y que obviamente tienen una recompensa económica. Ya va variando la premiación. Algunas veces se premia del 1 al tercer lugar y de otras veces del 1 al 10. Y bueno, lo que en mi marco teórico, lo que yo basé la tesis, fue donde yo cité a Norbert Elias, que hablaba acerca de la antropología del cuerpo como un proceso construido discursivamente. Es decir, ¿cómo es construido discursivamente? Bueno, se refiere a los entrenamientos, a las rutinas de los que los deportistas de alto rendimiento hacen, ¿no? Y cómo van modificando su cuerpo a través de estos entrenamientos. Y bueno, lo que aquí habla Norbert Elias es acerca de cómo el trabajo y el tiempo libre se vuelve un ocio. Bueno, aquí lo que trata de decir es cómo que el trabajo, y aquí por ejemplo los deportistas, todo empieza como algo nato, ¿no? Ellos nos mencionaban, los deportistas aquí, que en Tlaxcala nacen natos, pero se hacen los entrenamientos, más bien el entrenador los hace. Eso tiene mucho que ver en el trabajo y tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo y los entrenamientos, que para ellos es el ocio, el tiempo libre,
más bien se vuelve un trabajo, porque en el deporte también existe una disciplina y un tiempo, obviamente, ¿no? En el cual tú debes de ser, el tiempo es un entrenamiento y el trabajo, obviamente, pues no sé, tú tienes un estatus, ¿no? Muy bien. Y bueno, entonces el deporte y el cuerpo como un régimen de trabajo es como lo que yo mencioné. Lo había mencionado que el tiempo, el deporte y cuerpo es como una herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque tú estás entrenando en las pistas de atletismo. ¿Para qué? Para solventar tus gastos, una supervivencia, que es lo que hacían los deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo surge esto? Bueno, aquí nos mencionaban los deportistas que ellos se autopatrocinaban. ¿Por qué? Porque el Estado no les brinda todo este apoyo, como son las becas, que obviamente necesitas unos tiempos para poder ser acreedor a estas becas deportivas. Pero bueno, después las becas se van quitando con el tiempo. ¿Por qué? Porque no das un buen resultado. Y eso es como lo mencionaba el doctor Javier acerca del deporte de la cultura aquí en el estado. Pues lo que yo quiero mencionar que aquí en el estado de Tlaxcala el deporte pues prácticamente está a un lado porque no existen todos estos apoyos gubernamentales. Es decir, aquí el deporte está olvidado cuando tenemos grandes potencias aquí en el estado, atletas paralímpicos y atletas olímpicos. Y bueno, yo usé un término que se llama cuerpo-máquina. Ese término me surgió porque al momento de estar haciendo la metodología lo que nosotros llamamos etnografía, me di cuenta que los deportistas ven a su cuerpo como una máquina de trabajo, una máquina que tú debes cuidar, debes prevenir de lesiones y una buena alimentación. Yo le puse esto porque obviamente como un buen cuerpo, una máquina debes cuidarla, ¿no? No debes forzarla de más. Y bueno, entonces en el siguiente apartado yo puse a Vero Rigaud de 1969, en donde decía que el deporte ya tenía unas características semejantes a las del trabajo. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya es mercantilizado. Vamos a poner, por ejemplo, el fútbol. El fútbol es una. Los jugadores son espectadores y nosotros como público somos los consumidores. Entonces, para que tú tengas un capital aquí, la inversión del cuerpo, obviamente tú estás dando un espectáculo a los espectadores, pero obviamente existen marcas, existen, entre otras cosas, en las que aquí estás mercantilizando tu propio cuerpo. Y bueno, los estudios sociales del deporte son como los, bueno, pues en este caso serían los Tlaxcala, los atletas de alto rendimiento. Y bueno, algo muy interesante aquí es cómo existen deportistas de alto rendimiento que, pues, desgraciadamente no han sido reconocidos aquí en el estado de Tlaxcala, que de hecho creo que ni sus nombres son muy escuchados. ¿Cómo puedo llamarlo? Existen en los testimonios que hicimos, el doctor Javier y yo, nos hablaban acerca de que su cuerpo es para ellos tiene un significado. O sea, el significado del cuerpo para ellos es como cuidarlo y darle transformaciones. Obviamente el cuerpo no tienes que ir puliendo y transformando para estar listo para las competencias. Más adelante en los testimonios hubo atletas de alto rendimiento que pues, desgraciadamente ya no cuentan con un apoyo económico como son las becas. Y ahora esos atletas se dedican al trabajo, al campesinado, son obreros y todo esto. Y pues desgraciadamente no cuentan con el apoyo de las instituciones deportivas aquí en el estado. Y quiero, bueno, ya ese sería nuestro, los carriles teóricos en los que nosotros nos basamos para poder hacer esto.
Y bueno, también para describir los testimonios y las trayectorias deportivas, ya eso lo va a tratar de explicar el doctor Javier más adelante. Y bueno, ya le cedo el micrófono al doctor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es la antropología del deporte? Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué hacen los antropólogos tratando de explicar un tema que no necesariamente pudiera ocuparlos? Primero, pues, como seguramente es un público diverso, voy a tratar de explicar que, por principio de cuentas, la antropología, pues es una disciplina de dentro de las humanidades que se encarga de estudiar al hombre en general, ¿no? Y uno de ellos, pues tiene que ver con la conducta, con la cultura. De manera muy particular, en la antropología, como que se le ha encargado a la antropología física de abordar algunos estudios osteológicos, somatológicos, pero también la antropología social ha entrado a la discusión, ¿sí? Y ha abordado aspectos de la evolución, de la vida, de la salud. En este caso, pues vamos a revisar un poco algunos tópicos de la cultura y el comportamiento. Miren, en la antropología del deporte ha habido una producción académica interesante, sobre todo en Brasil y Colombia. Han hecho estudios del deporte desde el fútbol, desde la perspectiva de género. Han tratado de ubicar cómo se construyen las masculinidades, el deporte como tal, el deportista. Sin embargo, nosotros quisimos hacer como una novedad, ¿no? Yo me preguntaba, decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Le decía a Aarón, a ver, Aarón, no veas un universo, ve un elemento, o ve el elemento en el universo, ¿y por qué no hacemos pequeñas cosas? Aquí en Tlaxcala, de repente ha ocurrido que hay muchos corredores de fondo. ¿Por qué no te ocupas de ellos? Al mismo tiempo me preguntaba, ¿por qué estos atletas que unos días tuvieron días de fama y de gloria, el tiempo los va borrando, el tiempo los va olvidando? Como que han aparecido en las notas cuando tuvieron estos pasajes bonitos, pero a medida de que pasa el tiempo, ellos van estando ausentes de las notas, cuando mucho algún deportista, algún periodista como Francisco Hernández se ha encargado de medio hacer crónicas y había que explorar mucho de ellos para entender un poco más. También me preguntaba, bueno, ¿por qué de repente en Tlaxcala hay muchos corredores de fondo? ¿A qué se debe? ¿Será que algunos factores lo favorecen? ¿Por qué no ocurre en las otras 32 entidades federativas de México? Y entonces se me ocurrió, ¿no? Los antropólogos hacemos estudios de caso. Y dije, bueno, se puede, ¿no? Se puede hacer esto. ¿Y qué vamos a hacer? Hay una cosa en que nos ocupamos los antropólogos, hacer trabajo de campo. Trabajo de campo para nosotros significa, obviamente, no las labores agrícolas, sino estar en la faena, en el acopio de datos, en revisar fuentes, en ejecutar técnicas. Dentro de ellos, consideré que era fundamental hacer entrevistas profundas, ¿sí? Que dirán como resultado esto, inmiscuirnos en la intimidad de los deportistas, ¿sí? Para ello también utilizamos un aspecto metodológico, que es hacer un reconocimiento etnográfico. ¿En qué consiste? Bueno, resulta que cuando tú estás en la universidad, te preparan con ciertos elementos y cuando te mandan a campo y te piden un tema específico, tú lo puedas realizar a la brevedad. Esto significa que no sean largas estadías, sino con entrevistas, con guiones enfáticos, tocando ciertos temas y regreses a escribirlos. Y entonces dije, con esto lo podemos hacer, ¿sí?
y nos metemos de manera muy particular a las pistas del atletismo. Otra cosa que entonces yo me preguntaba, bueno, ya leímos un poco a Norbert Elias, ya entendimos estas construcciones abstractas, pero no vamos a forzar la teoría. Vamos a encontrarnos a la realidad y vamos a discutir algunos conceptos que incluso ya hasta en la antropología pasaron de moda, ¿sí? Pero aún así vamos a insistir, si hay deportistas natos, es decir, si la naturaleza los favorece. Y lo otro, la cultura. ¿Por qué de repente hay una cultura guerrera? Y los escuchas en la gente común y corriente, en los estudiantes, hasta en el mismo artista Carlos Rivera, de estos guerreros, ¿no? De estos hombres que si hay algo, estos hombres y mujeres, que si hay algo que van a enfatizar, es su cultura. Véanme a mí y mi fondo, ¿no? Y bueno, y en los atletas ni se diga cómo se construyen estos símbolos de referencia, estas mentalidades que ayudan, que favorecen y que están presentes. Y quien no las entiende, pues difícilmente logra conectarse. Bueno, ¿qué hicimos también? Recolectar información, nos fuimos con ellos, los entrevistamos, teníamos el celular, se estaba corriendo un podcast, hacíamos preguntas, pero créanme que hasta me ganaba, porque ellos eran tan generosos. Ha sido uno de los mejores momentos en que me ha permitido obtener información por horas. Y bueno, después regresamos al laboratorio etnográfico a ordenar y a tejer la narrativa que después les voy a leer. Dentro de esto, sí quiero que sean atentos. En esta narrativa vamos a vivir dos momentos, lo émic y lo étic. ¿Qué es lo émic? Lo émic es el punto de vista del facilitador de la información. Y el étic es cómo nosotros, etnógrafos, estábamos ahí observando la conducta, el comportamiento, cómo hablaban, qué decían, por qué lo señalaban y cómo contextuábamos con las fuentes documentales. Hay dos cosas que en esta ocasión queremos aportar. Me gusta la crónica, pero hoy quiero hablar desde los testimonios, es decir, desde las palabras de lo que ellos nos dijeron, ¿sí? Y desde luego esto, que la vida es así, salpicada de anécdotas. O sea, todas las personas, sí, o sea, tenemos momentos de participación, pero en ella transcurren muchos acontecimientos que a veces son triviales, que a veces nos dan alegría y más cosas. Bueno, si ustedes esperaban escuchar cosas de la alta competencia, de la nutrición, de la psicología, de la biomecánica o bien la biofísica del correr, bueno, pues no, en esta ocasión no tenemos. Tal vez en otro momento organicemos un conversatorio con estos hombres que sí lo saben, que saben cosas de mesociclos, de macrociclos, de microciclos, de las técnicas. Simplemente estuvimos ahí, en ese diálogo, en esa interacción que da como resultado estudios de caso. Nosotros diríamos a través de James Clifford, la autoridad etnográfica. ¿Quién es la autoridad etnográfica? El quien estuvo ahí, o sea, acopiándose de los datos. No nos los inventamos. O sea, nosotros conjuntamos toda una información. Les decía a ellos, miren, a ustedes los han entrevistado en sus días de gloria cuando obtienen un resultado, pero no se han ocupado de inmiscuirse a lo largo de su vida. Denme la oportunidad de escribir sobre sus vidas. Bueno, siguiente. La cultura y su complejidad. Difícilmente, bueno, más bien, todos referimos a la palabra cultura, pero a los antropólogos como que se nos ha adjudicado la tarea de que ustedes la expliquen. Esto es, muchos pueden hablar de cultura, pero pocos pueden explicarla. Y a veces en eso genera trivialidades, palabras más, palabras menos. Voy a citar un ejemplo. Les aclaro,
algunas conferencias se exponen porque son motivacionales, porque tienen esa característica, pero cuando son crónicas, cuando son testimonios, se cuentan o se leen, ¿eh? Y entonces de repente me van a ver leyendo, ¿eh? Y voy a tratar de combinar entre leer y seguir un hilo conductor explicativo, pero más me verán leyendo porque me di a la tarea de hacer un borrador para ustedes. Bueno, cito un ejemplo de esto de la cultura y su complejidad. A propósito de la cultura, cómo la entendemos y sus tramas, había culminado el Mundial de fútbol de Rusia 2018. México quedaba en el lugar 12-13. La prensa mexicana mordaz y con poder en lo público y lo deportivo. Era implacable. En Bogotá, el entrenador daba una conferencia sentenciando que la cultura de los mexicanos les impide trascender y ser exitosos. Palabras más, palabras menos. Iba manejando por la tarde, escuchando Radio Fórmula, pero los comunicadores al exitoso entrenador en su país sentían que había errado con la boca. Estaba echándole la culpa a la cultura, subjetivando, limitando, desconociendo o escondiéndose también de sus yerros a pesar de haber dirigido al Puebla de la Franja previamente. O sea, me refiero a un entrenador de fútbol que de repente confundió el concepto de la cultura mexicana, la cultura de los deportistas, y entonces se metió en un grave problema. Se metió en un grave problema. Yo me preguntaba, bueno, sí, no era la persona adecuada para hablar de cultura. No se dio la oportunidad en el tiempo que estuvo de conocer la amplitud, los horizontes con los que se construye la cultura mexicana, puesto que la selección de fútbol ya tenía un antecedente de haber sido campeona olímpica. Entonces no se podía hablar de fracasos, más bien estaba confundido o no supo qué hacer en una conferencia de deportistas. Siguiente. Entonces, esta parte de la subjetividad sí es muy importante que la veamos, o sea, porque también ayuda a cómo se construye la cultura. La cultura es holística, tiene aspectos tangibles, intangibles, simbólicos, y ocurre de diversas maneras. Bueno, el motivo entonces es que yo pueda ubicarlos de cómo la cultura también va acompañada de una serie de factores que intervienen, tal vez, pienso, para que haya o tenga ciclos en la entidad federativa de Tlaxcala de buenos corredores de fondo, ¿sí? Entonces, voy a analizar y que creo, después de haber recogido los testimonios, me di a la tarea de decir, bueno, entonces hay algunos factores que pueden favorecerla, ¿sí? Bueno, pero primero los ubico. ¿Dónde está Tlaxcala? Tlaxcala forma parte de las 32 entidades federativas. Como ustedes pueden ver, aquí está ubicado el mapa de la República Mexicana y en ella se encuentra uno de los estados más pequeños del país, Tlaxcala. Está pintado de rosa y ahí lo pueden ustedes identificar. Pero vamos a ver algunos aspectos que considero, ¿sí? Considero que hay entornos y aspectos que también ligan a la cultura o reseñan sus vínculos con ella. Algunos datos preliminares, ahí les van, ¿sí? Tlaxcala es una entidad federativa de México que cuenta con 1,342,977 habitantes, distribuidos en 60 municipios, ¿sí? Su extensión es apenas, o sea, de 3,996.6 kilómetros, es decir, representa solo el 2% de la superficie del país, la segunda más pequeña de México, ¿sí? Ahí les va, de lo que empecé a identificar con los corredores y entrenadores. Cuenta con elevaciones montañosas que la favorecen, es decir, está ubicada el volcán La Malinche a 4,461 metros y otro de los cerros, que es el Cuatlapanga, a 2,900 metros. En la media, en las comunidades donde hacen ejercicio, es a 2,045 metros sobre el nivel del mar. Vean la altura, o sea,
todo favorece para que corran y dicen algunos entrenadores, para que tengan pulmón. El clima es templado y frío en otoño, en invierno. O sea, en promedio la temperatura es de 31.2 grados, pero entre octubre a aproximadamente a enero llegamos hasta menos 7 grados. Es decir, experimentamos heladas negras. Que estas favorecen y estas les gustan mucho a los corredores por el nivel de sufrimiento que tienen para correr en la mañana, ¿sí? Incluso algunos se van en esas ocasiones cuando los volcanes tienen nieve. Bueno, favoreciendo esto de las mentalidades, hay que comprender el proceso histórico. ¿Por qué en Tlaxcala hay corredores? ¿Por qué se sienten guerreros al correr? ¿Sí? Bueno, Tlaxcala es su nombre original era Tlaxcalan, como república independiente. Antes de la conquista habían cuatro señoríos, ¿sí? Tizatlán, Quiahuistlán, Tepetitpa y Ocotelulco. Fue autónoma, ¿sí? En resistencia al imperio azteca o mexica, que seguramente ustedes conocen más, ¿no? Pero entre mexicas y tlaxcaltecas experimentaban las guerras floridas, es decir, estas guerras que permitían tener prisioneros para los sacrificios, para el descorazonamiento de las doncellas. Y entonces Tlaxcala era como el cautivo, ¿no? Siempre el imperio azteca estaba encima de los tlaxcaltecas. En la conquista, por eso es que estableció una alianza con los españoles. Por lo que hoy, desafortunadamente, la historia juzga, ¿no? Y estiman como la gran traición de los tlaxcaltecas. Si ustedes de repente han escuchado algunos expertos, y si vivieran en México, escucharían de repente los estigmas, las contradicciones que se generan en cuanto a la referencia de los tlaxcaltecas. Es más, por esto, hoy en día anda circulando una marca que dice y Tlaxcala sí existe, porque a nivel país hay un negacionismo hacia Tlaxcala, pero también porque los tlaxcaltecas somos muy localistas, incluso hasta a veces hasta nos excedemos, ¿sí? Nos excedemos nuestro localismo. En esta conquista española, ¿qué implicó también? Que a Tlaxcala tuviera ciertos privilegios. Uno de ellos, que se conservara gran parte de su población indígena y sus territorios. Pero eso fue temporal, porque en realidad ya después las encomiendas fueron atroces y despojaron territorios, personas y más cosas. Una de las tareas a la que se les encomendó las tlaxcaltecas fue en 1591, que fue toque de piedra para el poblamiento de México. Pero ojo, no solo de México, también de Centroamérica y parte de Sudamérica. No duden que también de Colombia, ¿eh? Salieron las 400 familias que iban a poblar parte del norte, del sur, incluso hasta lo que hoy es Estados Unidos. Y salieron las 400 familias a poblar estos territorios en ese tiempo, diríamos, seminómadas, ¿sí? Y bueno, entonces esto de la de por qué les cuento la historia, de por qué enfatizo en ella, porque juega parte de las mentalidades. Ya lo veremos más adelante con las anécdotas, ¿eh? Entonces, y aunque el tiempo pasa y los escenarios cambian, está arraigado el localismo. Sigo insistiendo, a veces lo hacemos excesivo, pero también funciona, ¿eh? También creo que funciona porque es un como elemento motivador. He visto corredores en ámbitos nacionales que les mencionan Tlaxcala y ellos aceleran el paso. Si van cansados, se resucitan. Si les dicen eres como Tlahuicole y eres como Xicoténcatl, es un impulso que reactiva esa memoria histórica. Y entonces, esta concepción se fortalece de una cultura tlaxcalteca, guerrera, rebelde, que no se raja para el trabajo, y en sus danzas carnavalescas se manifiesta
el castigo, la violencia, la autoviolencia, y además se representa mucho. Si ustedes observan el video, los videos de Carlos, el último video de Carlos Rivera y Carlos Vive, tiene como escenario la cultura carnavalesca. Otro video que ahorita no recuerdo bien cómo se llama, también tiene como esto, como este fondo del charro que se puede autoflagelar. Bueno, y entonces esto es lo que considero, ¿sí? Bueno, ¿qué ha servido también? Por el turismo y la etnicidad, es decir, podrán darse cuenta que finalmente como que pervive todavía, no lo reconocen los entrenadores ni se autoadscriben los mismos tlaxcaltecas, pero pareciera ser que ellos como que reviven que por su sangre corre lo indígena. Y entonces, pues los vemos involucrados, ¿no? Esta etnicidad, esta pertenencia a los pueblos originarios que ahí está, porque se proceden desde lugares donde se elaboran artesanías, combinando actividades económicas agroforestales, fabriles, de comercio, que exigen, ojo, grandes esfuerzos físicos, es decir, ¿sí? Bueno, otra parte que la mencionó, un poco la tocó Aarón. Miren, aquí en Tlaxcala, en sus 60 municipios y sus más de 300 presidencias de comunidad, sería el equivalente, lo que ustedes llaman, igual me parece que ayuntamientos, y las presidencias serían lo que ustedes llaman veredas. Bueno, en estos lugares, a lo largo del año se celebran carreras que llaman carreras moleras, ¿sí? ¿Qué es el mole? El mole es un platillo ritual y festivo especial, ¿sí? Que principalmente se transcurre durante los onomásticos individuales o también de los santos patrones de los pueblos, ¿sí? Es decir, la pertenencia. Se llama San Luis, ¿sí? El santoral es San Luis, pero su nombre indígena es Teolocholco, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Y entonces, esto a mí me parece que contribuye, ¿no? Contribuye a la cultura. Y entonces se celebran muchas carreras moleras. ¿Para qué sirven? Aunque los entrenadores les dicen a los grandes deportistas, a ellos, los de alto rendimiento, que no participen en ellas, como las becas que ellos perciben por ser deportistas amateur no les alcanzan, ellos se involucran en ellas para correr cada 8 días, cada 15 días y autopatrocinarse. Es por eso que les pongo el ejemplo, ¿no? Entonces, como podrán ver ustedes, estos aspectos configuran a la cultura, tienen una relación directa e indirecta para el atletismo, las condiciones, los contextos, las prácticas y mentalidades propicias con sus símbolos y discursos identitarios que fortalecen la constante de la trascendencia. Tlaxcala sí existe. Tlaxcala es de guerreros. Siguiente. Bueno, y díganse, Tlaxcala tiene o desarrolla mayormente este tipo de deportes. Toreros, ciclistas, boxeadores y corredores, ¿sí? Una tradición de talentos deportivos, contacto, sangre y esfuerzo. Con toda una tradición taurina, es el estado con mayor número de ganaderías, 3 plazas de toros, evento del Tour Mundial de Voleibol de Playa, y es tierra de grandes toreros como Jorge el Ranchero Aguilar, Rodolfo Rodríguez el Pana, Rafael Ortega, Uriel Moreno el Zapata y José Angelino. En el ciclismo, que esto nada más fue como en un momento cíclico, y pienso que solo fue ese momento, y entrenar en la montaña, ¿sí? Hubo una época de esa práctica pegada al macizo montañoso en las faldas de la Malinche, Miguel Arroyo Rosales, el Halcón, o Juan Gabriel Sánchez, el Escarabajo, Julio Alberto Pérez Cuapio, el último, ¿sí?
Y los sábados, es una tradición en Tlaxcala. Los sábados en las familias son de ver box, ¿sí? De prender la pantalla, antes la televisión, y estar atentos, ¿eh? Por eso es larga data la tradición de ese deporte. Desde Juan de Dios Navarro Ramírez hasta el actual campeón mundial, Israel Rodríguez Picasso, y amateurs como Braulio Ávila Juárez, oriundo de San Bartolomé, Cuauhtémoc, Chautempa, dos bronces en Juegos Panamericanos del Río 2007 en Brasil, en peso mosca 52 kilogramos, y en 2011 en el Panamericano de Guadalajara. Pero sobre todo, correr en Tlaxcala. Siguiente. Vamos, Aarón. Bueno, en esta tabla que hicimos nosotros, titulamos Correr en Tlaxcala, instituciones, organizaciones y glorias deportivas. Como podrán ver en la tabla, se ven las pistas, el tipo, lugar y observación. Por ejemplo, en la pista del albergue de la Malinche, es una pista de profesional que es profesional y de entrenamiento, en la cual se encuentra en Teclanocan. En esta pista de atletismo, no necesariamente entrenan deportistas de atletismo, obviamente, sino que también vienen, como lo mencionó el doctor, vienen también boxeadores, pero no de Tlaxcala, sino vienen selecciones, ya estamos hablando de la selección de México. Aquí en esta pista vienen a hacer sus campamentos. ¿Por qué? Porque estamos a una altura más o menos de unos 4.400 metros a nivel del mar. Esto lo hacen con la finalidad de que tengan una mejor oxigenación durante las competencias. Y bueno, anteriormente, yo una ocasión fui a hacer unos entrenamientos allá, porque bueno, yo me estaba preparando también para unas competencias, y créanme que la altura es muy, 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 muy pesada, porque cuando tú finalizas el entrenamiento, es lo que luego le comentaba al doctor Javier, que como estás en la altura, o sea, tú bajas al centro de Tlaxcala, y te sientes como una hojita, no sientes que caminas, te sientes muy ligero, entonces la altura ya es más, más pesada. La otra pista es la que se encuentra en el IDET, que es el Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala, es una pista profesional de entrenamiento, que igual se encuentra en una localidad de Tecla, que es una pista de alto rendimiento. También ahí quiero mencionar que en el IDET también está la institución del Estado, que ahí en esa institución lo que haces es, desde ahí vienen las becas deportivas, y para eso, como lo mencioné anteriormente, tienes que tener un currículum muy, muy amplio para ser acreedor a estas becas. No recuerdo exactamente el mes, pero creo que fue por ahí de julio o junio, se hizo aquí el macro, como lo mencionó el doctor, el macrociclo, lo que nosotros llamamos, lo que los deportistas llaman regional. En el regional se hizo encuentros deportivos, y es algo por primera vez que pasa aquí en el estado, que Tlaxcala fue sede para para este evento regional, que vinieron diversos estados como Chiapas, Querétaro, Puebla, y San Luis Potosí, no recuerdo qué otros. Y bueno, este regional, lo que llamaban macro regional, era para buscar tu pase al nacional aquí en el estado. O sea, no recuerdo si eran los primeros, los segundos, uno y dos, y creo que el tercero tenía que esperar para buscar la marca, porque bueno, en el atletismo se maneja por marcas. Con una milésima que te ganen, pues prácticamente tú estás eliminado dentro de las listas de selección. El ranchito, esa pista es un de entrenamiento, y también es profesional, que se encuentra en el municipio de Panocla y de Totolac. Bueno, le pusimos ahí
Totolac-Panocla, porque hubo como una controversia, porque bueno, los del otro municipio que es Totolac dicen que es parte de ellos, y bueno, Panocla dicen que también es parte de ellos, por eso la dejamos así como neutro. Esta pista es pública para personas recreativas y pues, también para personas que se dedican de manera profesional al deporte, bueno, al atletismo. Y bueno, también el Chaclal, que es una competencia bueno, es una pista de competencia y entrenamiento que se encuentra en Zacatelco. Y bueno, es un ejidal. Y bueno, ¿cómo llamarlo? Ese espacio deportivo sí está muy, muy grande. Igual cuenta con una parte que tiene como un mini parque donde van las familias como que a convivir y pues pasarla bien. Y en otra pista se llama, bueno, esta se encuentra en Santa Anita, que también es de competencia y entrenamiento, y también es pública, igual que el ranchito, entonces así que cualquier persona puede entrar ahí para hacer esta actividad física. Y bueno, la otra pista, bueno, no alcanzo a ver muy bien el nombre, pero se encuentra en San Pablo del Monte. En esta pista quiero mencionar que en San Pablo del Monte también es un municipio aquí del estado de Tlaxcala. Aquí en el estado, cuando hacen las carreras moleras, siempre dicen bueno, los corredores, vamos contra los San Pablo. ¿Por qué? Porque en San Pablo están un poquito más elevados de altura, creo que me parece que están a unos 2.200 el nivel del mar. Y pues obviamente están cerca, están en un área muy montañosa que igual les queda cerca de la Malinche. Entonces imagínense la altura que tienen la Malinche y la de ellos, pues sí, es un buen nivel. Y bueno, entonces cuando dicen que van a contra los San Pablo, pues prácticamente ellos van casi por todo aquí en el estado, por lo mismo de la altura. Y bueno, también está la de Clasco, que también es otra pista que es pública. Y también quiero mencionar que en Clasco también existe una altura muy, muy buena. Desconozco muy bien la cifra. Pero también quiero hacer mención que ahí en Clasco hace muchísimo frío, entonces incluso hasta puede, hay veces que está nevando y eso también ayuda mucho al deportista de alto rendimiento. Existe también la pista de Emma Cabrera. Emma Cabrera sí le pusieron porque quiero hacer mención que Emma Cabrera fue una maratonista tlaxcalteca que ganó diversos maratones. Me parece que ganó el del Caribe. Está entre las mejores marcas. Y ese, bueno, se encuentra en Apizaco y también es una pública. Y bueno, el Parque de la Juventud, que es de entrenamiento y adaptada. En el Parque de la Juventud existe, bueno, como su nombre lo dice, es un parque, pero tiene 1 kilómetro de tartán. Entonces ahí también van los deportistas, porque lo hacen porque. Como es 1 kilómetro, no es tanto de dar 2 vueltas y media a la pista, sino que ellos nada más lo hacen a una sola vuelta. Y van diferentes clubes de atletismo a entrenar allá, y también, obviamente también entrenadores. Y bueno, la de la Universidad Politécnica, que está en Tepeyanco, que es escolar, pero esa está como que le falta mucha estructura, no está en buenas condiciones. Y la de San Juan Huaxingo, que también no está en muy buenas condiciones. De hecho, estas dos son como vecinas. Nada más los divide prácticamente una carretera. También quiero mencionar que existen 32 escuelas y 32 entrenadores de atletismo. Anteriormente, hace un año, si no mal recuerdo, hubo una implementación aquí en el estado de abrir un nuevo bachillerato tecnológico de atletismo, que supuestamente, digo supuestamente porque no fue así, iban a abrirla ahí en la Malinche, porque como lo mencioné, es una parte de alto rendimiento, pero desgraciadamente no lo hicieron. Entonces, nos habían comentado los entrenadores que prácticamente este bachillerato se encuentra en el IDET, que es el Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala,
pero que no cuentan con las áreas, por ejemplo, los salones, que dicen que los salones imparten clase en los albergues porque ahí hay albergues para los deportistas que quieran hacer un campamento. Y pues no se ha visto ejecutado hasta el momento este bachillerato. Y quiero hacer mención también que Tlaxcala, desgraciadamente, no cuenta con una infraestructura. Hablo acerca del deporte, porque existen pistas de atletismo que están muy descuidadas aquí en el estado, que está el tartán, ya se está levantando, están sucias. Y pues a veces la gente pues no entiende que hay unas que son pistas de atletismo y unas que son privadas. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí en el ranchito. En esta pista es de 8 carriles. Y bueno, la gente, por falta de cultura, como lo mencionó el doctor Javier, pues no lee ni siquiera los carriles, ¿no? Para qué se ocupan, porque obviamente cualquier, bueno, uno, dos, tres, cuatro, sucesivamente, pues tienen sirven para algo. Por ejemplo, el carril uno sirve para hacer repeticiones, es específicamente para los atletas, porque el carril uno tiene 400 metros y ellos hacen repeticiones, lo que ellos llaman. Y también hacen, bueno, en el 2 me parece que es para marchistas y creo que el 3 para trotadores y el 4 también. Entonces ya el 8 es como para ser más recreativo. Bueno, más bien del 4 al 8 es más recreativo. Entonces, solo eso quería hacer mención y bueno, ya la siguiente, por favor. Bueno, aquí hicimos un mapa. Bueno, más bien representamos a la pista. Y en estos apartados donde tienen los nombres son los municipios que se encuentran aquí en el estado. Y bueno, en medio pusimos el volcán, que es la Malinche. Y como mencioné, hablamos acerca del tartán y la arcilla, porque anteriormente había arcillas en las pistas de atletismo aquí en el estado. Y el tartán. Cuando hicimos nosotros etnografía, bueno, campo, platicamos con los corredores también y con los entrenadores, y ya nos mencionaban acerca de las repeticiones y las series que hacían para una mejor preparación. También nos mencionaban que no nada más lo hacían nada más por correr y entrenar, sino que ellos se preparaban para un evento. Por ejemplo, vamos a hablar de un maratón. Ellos hacían ellos llaman miles, o sea, porque llegabas y te decían que no, pues estamos haciendo miles a 2:58 a 3 con una recuperación de 1:30, o sea, la recuperación era el descanso, o también lo podrían hacer de forma trotando hasta completar 1 minuto con 30 segundos. Y así sucesivamente, y luego llegabas y te decían, "No, pues no estamos haciendo 16 miles", o sea, tú hacías. Pues es algo muy, sí, muy pesado, ¿no? Y también, cuando hacían, también hacían 400 repeticiones, y ellos hacían 25-400. Y como lo mencioné, en el carril 1 son 400 metros, entonces ellos hacían 25. Es decir, hacían 10 kilómetros rápidos con un tiempo de recuperación que iba variando, puede hacerlo 30 segundos o puede ser 400%, es decir, que 400% los 100 metros son trotando. Y bueno, ya con, bueno, es lo que tengo que decir y bueno, ya lo mencioné, las pistas que existen aquí en el estado y también lo de los corredores que platicaban que hacían sus series de repeticiones, que se estaban preparando para un maratón o para una competencia, pues como ellos le llamaban fogueo, una competencia de fogueo, por ejemplo, podría ser una carrera molera. Y también quiero mencionar que ellos también, como lo había dicho el doctor Javier, que hablaba acerca de los guerreros. Anteriormente yo platiqué, bueno, saliendo un poquito del tema, cuando yo hice la tesis, también hice un poco de, bueno, hice campo. Mencionaban ellos que los kenianos están en un nivel muy
muy, muy, muy elevado, ¿no? O sea, a comparación de los, por ejemplo, los demás países. Y yo una ocasión pregunté qué se sentía, bueno, sí, qué se sentía correr a un nivel ya mundial. Y nos platicaban acerca de que hubo algo muy interesante que mencionaban, que cuando ellos llegaban a competencias mundiales, siempre se preocupaban por México. Y pues eso era algo muy interesante porque como en la selección mexicana, o sea, había atletas de alto rendimiento del estado de Tlaxcala que eran selectivos. Y siempre, como entre corredores se conocían, cuando corrían contra un mexicano, siempre decían, ya llegaron los tlaxcaltecas. Y decía, y pues todos sacaban, pues, ¿por qué, no? Y decían que porque ellos corrían a la altura, que estaban en una altura muy elevada y siempre les tenían como miedo. Y ahí hubo algo que me gustó mucho que dijo un deportista, recuerdo que fue Francisco Bautista, que él es maratonista mexicano, también atleta olímpico. Él siempre, bueno, una vez me dijo que los tlaxcaltecas estamos hechos de maíz. Y eso fue algo que me gustó porque, o sea, yo decía, porque bueno, como eres corredor de fondo, obviamente necesitas una buena cantidad de carbohidratos. Y decía, no, pues nosotros no llevamos una dieta específica, porque no tenemos la solvencia ni una infraestructura deportiva aquí en el estado. Y también hablaban acerca de los masajes, bueno, fisioterapeutas, porque ellos son los que daban terapias a ellos. Y hubo una ocasión cuando yo hice campo, yo veía cómo entre ellos se hacían sus masajes. O sea, terminaban de entrenar y entre ellos se hacían sus masajes con gel. ¿Cómo se llama? Era un gel, pero no era perdón, era aceite Menem. Y esto lo hacían porque cuando momento de hacer la terapia, bueno, porque ellos le llamaban masaje, era porque con la finalidad de que resbalaran los dedos, ¿no? Para que no se pegara la piel y obviamente hubiera una mejor descarga de contracturas en las piernas. Y bueno, es lo que quiero, bueno, lo que tenía que mencionar y dejo el micrófono al doctor Javier. No muevas esta diapositiva, por favor, para explicar un poco. Bueno, primero hago un paréntesis con respecto a Tlaxcala. Tlaxcala significa, Tlaxcala es una palabra indígena que significa, bueno, al igual que México, México significa en el ombligo de la luna, y Tlaxcala, lugar del pan de maíz, o tierra del pan de maíz. Y efectivamente, hay tres cosas que se consume y que después veremos también forma parte de la gastronomía de Tlaxcala y que le aplican a los atletas. O sea, los atletas tlaxcaltecas, los corredores, corren en tartán, en arcilla, pero también en montañas y barrancas, ¿no? En más de una ocasión vi en esta carrera, en este maratón que se llama Cacaxtla, Tlaxcala Cacaxtla, vi a los kenianos caminar y los tlaxcaltecas correr. En el último cierre que nos lleva a los frescos de Cacaxtla. Entendí, ¿no? Entendí que efectivamente los tlaxcaltecas, cuando los ponen a correr en condiciones de altura, van a ganar. Los envían a correr a Puebla, difícilmente van a ganar. Sí pueden ganar los kenianos, ¿sí? Sí pueden ser competencia porque cambian las condiciones de estar en determinada elevación del mar. En este país amanece más temprano y oscurece tarde, dice un entrenador hasta antes de la entrevista se contaba, era casi impenetrable que platicara. Por lo que hoy es muy buen día para reunir testimonios y contar anécdotas logradas en el trabajo de campo. También quiero agregar un poco, no sé si en su país pase, en este sí. Allá en el 2021, en una mañanera del presidente de la República, anunciaba la creación de bachilleratos deportivos, entre ellos un tecnológico de atletismo en Tlaxcala, otros de boxeo, de béisbol, en otras entidades de la República. Como en muchos otros lados, seguramente
así es, ¿no? El estilo, pero esto del bachillerato de atletismo era una escuela anunciada sin aulas ni canchas. Peor después, entre las expectativas y la realidad, hoy no hay profesores tlaxcaltecas, a pesar de que en esta tierra tiene excorredores olímpicos, paralímpicos, especialistas de fondo, ¿sí? Todos han sido excluidos. Esto lo verifiqué con los mismos facilitadores de la información, sobre pretexto de adolecer de un perfil pedagógico de la Escuela Nacional de Entrenadores. Bendito caso. Bueno, vayámonos a los casos. Vamos a contar casos. Siguiente diapositiva, por favor. Estudios de casos, ¿sí? Bueno, los pasos en testimonios y anécdotas en carne, hueso y esfuerzo. Entre dichos, caprichos, frases y subjetividades, las palabras de los entrevistados las vamos a escuchar, el entorno del atletismo. Ahí van. Los sucesos ocurren en las pistas de entrenamiento, las huellas en el cuerpo, en la carne, en los huesos y en la memoria de la vida. Los corredores y entrenadores vivimos de marcas y tiempos que se traducen en logros y fracasos. Puntuales. Ser buen atleta no te garantiza ser un buen administrador del deporte. Quizá estaban haciendo referencia, es esto que me contaron, a que la que hoy es secretaria de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, una exolímpica que corría los 400 metros y fue medalla de plata en unos olímpicos, pareciera ser que cuando llega una propia atleta no es capaz de favorecer a los que son de su gremio. Y en el caso de Tlaxcala, hoy dirigida en el IDET por Madaí, como que sienten que no han habido los suficientes esfuerzos para que sean apoyados entrenadores y corredores de Tlaxcala. Bueno, otra cita. La subida de Temezontla y la Malinche hacen campeones. Ganadores de los coches que los tlaxcaltecas, dicen otros, se queden con su premio. Efectivamente, lo que les contaba, cuando los tlaxcaltecas los ponen a correr sobre altura, sobre adversidad, van a ganar. Y efectivamente, los maratones a veces aquí en México, pues tienen, sobre todo los internacionales, tienen jugosos premios como coches, dinero, etcétera, ¿no? Y bueno, pero además también esto que les decía de la gastronomía, algunos me contaron, no todos, me contaron, ¿qué es lo que comen además del maíz? Algunos en las carreras comen chile, en algún momento, ¿sí? En algún momento comen chile, en otros momentos al agua le aplican pulque. Eso a veces ni siquiera sus entrenadores lo saben. Pero como es parte de la gastronomía tlaxcalteca, ellos creen que eso a veces les ayuda, les impulsa. El comer picante te da una forma diferente de comportamiento. Y bueno, pues esto es parte de lo que cuentan. También ya casi al final me decían, hace falta recuperar el prestigio tlaxcalteca porque nos están faltando el respeto. Antes le medían el agua a los camotes. ¿A qué se referían? Que más o menos de 1990 hasta como por el 2008-2010, tuvimos estas representaciones de tlaxcaltecas en olímpicos y paralímpicos. Después han venido otras generaciones de atletas que sí son muy famosos a nivel nacional, pero no le han pegado a estar en Juegos Olímpicos, cuando mucho a panamericanos, a centroamericanos. Para ser entrenador hay que tener deseo y conocimiento para seguir haciendo semilleros. Necesitamos de expertos y nuevos talentos. Algo que me llamó la atención es que los entrenadores con los que platiqué saben muchísimo. Son un diccionario, pero un diccionario en la memoria. Se me ocurrió hacerles una pregunta. ¿Y ustedes tienen algún libro? ¿Han transcrito sus metodologías? Y ellos me decían, no,
todo lo traemos aquí, lo traemos en la cabeza, lo traemos en la experiencia. Me atreví a decirles, ¿se dejarían ayudar a que yo los grabara, a que yo les transcribiera y ustedes pudieran publicar sus libros? Dice, tal vez nos haga falta, ¿sí? Tal vez. Lo dejaron como una posibilidad. Y ojalá algún día me tomen la palabra y con gusto, ¿no? Con gusto con ellos a apoyarlos. También me dijeron, al diamante hay que pulirlo. Aunque nazca con talento, hay que explotar la genética para obtener resultado. Sí creen que los tlaxcaltecas por su sangre corre la indigenidad y este espíritu guerrero, este orgullo tlaxcalteca. Y entonces ellos sí creen que hay una genética, o sea, que no se ha ido del todo, que aunque ha habido un mestizaje, subjetivamente, yo no lo sé, tampoco lo voy a demostrar, ni estoy diciendo que sí sea cierto, Otras cosas que me dijeron, yo no tuve que llevar veladoras, tuve que entrenar, así llueva y truene. Es una frase que ocupamos mucho los tlaxcaltecas, ¿no? Para decir el esfuerzo y por qué tengo que hacerlo, o sea, ¿por qué no le tengo que rezar a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Ocotlán, sino tengo que entrenar, tengo que estudiar, tengo que trabajar? Si en tus entrenamientos sudas y hasta sudas sangre, entonces vas a sufrir. Efectivamente, en Tlaxcala, esta de la representación de la sangre, esta cuestión simbólica de la autoflagelación, es muy importante comprenderla. Efectivamente, entonces tú para que des tu máximo, debes explorar con la sangre. Cuando dice, algunos cuando van corriendo le dicen, va un tlaxcalteca, lo estimulan desde afuera y le dicen, hazlo vomitar sangre, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con el esfuerzo de que él también, pero al otro, al que sigue, lo tiene que rebasar y tiene casi como una cuestión de impulso, ¿sí? Y dicen los entrenadores, ahí es donde empieza la leyenda, con la intención y el deseo de hacerlo, poniéndose en las manos indicadas. Es decir, tlaxcaltecas con algunos factores que favorecen lo nato, pero te construyes en los entrenamientos y ahorita ustedes lo van a ir a ver. Siguiente. Dos escuelas y su influencia, Polonia y Cuba. Efectivamente, rastreando esto, pude identificar, y por voz de ellos, como que han habido dos influencias muy importantes que han permitido el desarrollo, la ubicación de talentos y estos corredores en Tlaxcala, ¿sí? El polaco Tadeusz Kępka fue considerado leyenda del atletismo en México y tuvo influencia en corredores tlaxcaltecas al llegar a competencias nacionales. Es decir, después lo explico mejor. Pero en Tlaxcala, desde que una funcionaria dispuso a corredores y todólogos, porque antes en Tlaxcala, antes de que llegaran entrenadores, había todólogos, en los conocimientos, puso todo esto en los conocimientos de un cubano. La influencia es notoria. Es decir, en las 32 escuelas, los entrenadores se dedican a todo este proceso en que van identificando desde la niñez los talentos, pero cuando ellos mismos sienten sus limitaciones, la perfeccionan y los mandan con Luis Ordóñez, el cubano, ¿sí? El que les da como este toque metodológico, porque incluso él es un experto, de verdad, cuando uno se pone a platicar con él, una sabiduría muy importante, pero además un hombre muy lúcido. Bueno, y entonces como que cumplen esa etapa. Y algunos otros, pues cumplen la etapa en la parte tlaxcalteca con Luis Ordóñez y posteriormente se iban, ¿no? Porque ya murió Tadeusz Kępka y se iban con él. Y entonces ahí como que redondeaban para que posteriormente tuvieran competencias en Panamericanos, en Centroamericanos y en Juegos Olímpicos. Bueno. Era viernes 29 de julio de 2022. Estaba a más de 40 minutos. Crucé el periférico a 110 kilómetros.
para llegar a la pista de Panotla. Minutos más tarde, de un coche gris despintado por los años, descendió al que muchos en el atletismo llaman el cubano. Después de las respectivas presentaciones, no hubo mucho que echar mano de la entrevista a profundidad previamente diseñada. Debido a su entusiasmo y su amplitud sobre el tema, se recopilaron muchas horas grabadas en podcast sobre la trayectoria deportiva y vida cotidiana de aquel que menciona que el éxito de un entrenador está en su deseo de superación. Mi madre deseaba que yo construyera puentes y lo que terminé construyendo fueron corredores en Tlaxcala. Pero ¿quién es Luis Ordóñez Valdés? De Matanzas a Tlaxcala, nacionalizado mexicano en 2004. Dos caras de la misma moneda, como él se reconoce. Y soy de aquí, lo recalca, ¿sí? Este hombre que para conocer la cultura tlaxcalteca han sido décadas de vivir con ellos. Han sido décadas de interaccionar también. También Luis Ordóñez fue un seleccionado que por su velocidad había sido identificado para ocupar un lugar en el fútbol o el atletismo. Muy veloz en los 50 y 100 metros. Él había sido identificado, pero también sancionado por el Estado y la Escuela de Perfeccionamiento Atlético, el SPA en Cuba. ¿Sí? El niño de los 50 y 100 metros que se ganó un lugar para competir, le dijeron no. Entonces se convirtió en el niño de bronce de los 60 metros al adjudicarse esta modalidad. Posteriormente fue el campeón juvenil de los 800 metros y vino en CU, en Ciudad Universitaria, México, que es parte de la UNAM, en los Juegos Centroamericanos. El ingeniero civil, ¿sí? Pero le mintió a su mamá y él se dedicó a estudiar la licenciatura en Cultura Física y Deporte. Dice él, no me arrepiento. En 1989, fue entrenador de atletas nacionales juveniles y en el ejército cubano. Para llegar a Tlaxcala, se informó y dice que le encontró tanto parecido con Matanzas que dijo, ese es el lugar al que quiero ir. Conoció a un marchista mexicano ganador de una medalla en unos Juegos Olímpicos y que le dijo, puedes irte a Tlaxcala, pero solo existe una persona que se apellida Durán, pero él hace de todólogo, así es que tienes que ir a ayudarlo. Con un salario en Cuba y el 30% de lo que México le pagaba a Cuba, él vivía, o más bien empezó a vivir en Tlaxcala. 1991, llegó. Hasta el 2000 sigue entrenando en Tlaxcala. Hoy, entrenador y asesor de calidad por el IDET. Profesor de educación básica. Dice, 4 horas solo las ocupo para mi seguro médico, para que tenga yo, para que cotice yo ante el IMSS y pueda tener una pensión. Y soy profesor de la Guatequis, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y, bueno, desde luego, él se dedica no a dar clases, sino a en las universidades hacer estos selectivos y contribuir con ello. Él cree que hay corredores natos, pero que se hacen entrenando. A cada deportista, dice él, le exijo tener una carrera profesional. O sea, ven a correr, pero vete a estudiar. El toque mágico se da en las pistas, ¿sí? Para ser y hacer corredores. Por lo que él sugiere que las metodologías de los entrenadores, por otro lado, también tienen que ser elitistas y no tener horarios, es decir, flexibilidad. Un deportista de alto rendimiento, como señaló Aarón, entrena por la mañana y por la tarde. Cumple con este bagaje teórico que nos explicó como un trabajador, ¿sí? Como una máquina. Es decir, él prefiere, Luis Ordóñez, la selectividad y no la masividad. Entonces, él prefiere tener a uno entrenando a cientos, ¿no?
Cuando le pregunto sobre la cultura del corredor tlaxcalteca, me menciona lo siguiente. Sí, la genética la favorece en la geografía y el clima, y además tiene un espíritu guerrero. Desde luego, el tórax, la técnica y esa mentalidad de tlaxcalteca. ¿Qué otras cosas tiene tlaxcalteca? Camina mucho, es constante, disciplinado en el entrenamiento, y por su historia de rebelde puede competir con la marea africana. Elsie Cray dice, en México los que le pueden competir a los africanos son estas personas de Tlaxcala. Él lleva 69 años, él tiene 69 años a la fecha. O sea, un entrenador que se dedica a planear, una casa de campo en la que se ve los fines de semana limpiando las gallinas, acomodando las hortalizas, los frutales que tiene principalmente, me dijo, de naranja. Él ve en su jubilación disfrutando de la vida, ¿sí? Porque además su familia extensa ya no está en Cuba, hoy reside en los Estados Unidos. De verdad que llevaba 7 preguntas, pero era tanta su generosidad que hice a un lado en ese momento las preguntas y solo hilé, ¿no? Estas entrevistas a profundidad. Siguiente, por favor. Alcances y límites de la Asociación de Atletismo Tlaxcalteca. Es una asociación civil. Dice, cuando corríamos con orgullo y por la camiseta. Aunque yo había preparado 7 preguntas para la entrevista, la información que pude colectar fue posible y apenas pude seguir el hilo conductor de lo previamente diseñado. A un costado de una pista de 8 carriles ocurría lo que los antropólogos llamamos el rapport, sobre una larga y abundante charla con datos muy precisos antes del mediodía. El sol a todo su aplomo. Pedro me hacía una recapitulación sobre su caso, su historia de vida como atleta y persona, aun cuando el ruido del motor de una podadora estaba en su máximo nivel. En otro momento hubo una distracción, ya que el entrenador cubano también se había involucrado en la entrevista. Recomponiendo distracciones y molestias, ordenamos su caso. Pero ¿quién es Pedro? Tuvo 6 hermanos e hijo de padres campesinos y albañil. Las procedencias, ¿eh? Con los que compartió oficio en su infancia. Nació en uno de los antiguos señoríos, en los Reyes Quiaguistlán, el cuarto señorío. Pedro Pérez en Pualteca distingue 3 cosas en la vida. Para él, corredor de fondo. Trabajar, estudiar y entrenar. Son sus lógicas. O sea, él en su vida ha sido un todólogo, chalán, estudiante de arquitectura. Vean cómo hasta coincide, ¿no?, con Luis, cercana a la profesión, que también la dejó trunca. Corredor de pista y campo traviesa. Él tiene una carrera deportiva muy corta, de los 17 a los 25 años, y posteriormente estudia la licenciatura en educación deportiva en la Universidad del Valle. Su primera carrera, vean, con un tenis gonzo. ¿Cuáles son los tenis gonzo? No sé si en su país existan, pero son una especie de panam, unos tenis súper delgaditos, que si tú te los pones y corres con esos, han de doler, ¿eh?, muchísimo. Pero eran sus inicios, ¿no?, en el correr. Azules y de tela muy delgada, que valían 35 pesos, ¿sí? Y el dolor con la sangre en los pies. ¿Y qué creen? Que gana el medio maratón juvenil en Atlixco, Puebla. Me dice, me confía, no pude ganar un campeonato mundial, pero estuve en 3. Austria-Viena en 1999 y quedé en la
Posición 103. También me dice, pensaba que era fácil, pero me di cuenta que necesitaba hacer mayores esfuerzos. En su segunda participación, la hace en Turín, Italia, queda en la posición 51. Y la última en Alaska en el 2003, mejorando. Dice, mira, ¿cómo fui mejorando hasta llegar a la posición número 11? ¿Sí? Pedro tuvo una oportunidad, el bien pagado, y con la posibilidad de ganar $3,500 haciendo lo que me gustaba. Es decir, él en algún momento corrió para la selección de Estados Unidos. Pero, dice, el terruño gana más, y regresé a México para casarme. Los trotes de una hija en los campeonatos nacionales. Él considera que un padre no siempre es el mejor entrenador. ¿Esto por qué lo dice? Porque su hija hoy compite a nivel nacional. Y entonces tuvo una discusión cuando él entrenaba y que mejor optó porque se dejara apoyar por otros entrenadores. Seguramente nos pasa también a los maestros. No somos buenos a veces con nuestros hijos queriendo ser maestros. Él actualmente es presidente de la Asociación de Atletismo, o sea, con un carácter honorífico, es decir, que no le pagan por ello, ¿sí? Por tres periodos, pero ha cumplido tres periodos, pero además esto le ha permitido, sí es honorífico, pero le da otra serie de posibilidades, y por lo tanto ha visitado 32 países. Próximamente él va a ser miembro del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Atletismo, es decir, en México hay 35 asociaciones de los estados, más las de algunas universidades como el Instituto Politécnico Nacional y otros. Ya inmiscuyendo más en su vida, siendo el antropólogo un poco más, más metiche, me permitió ver como que es un crítico incomprendido, ¿sí? Sobre el atletismo y el poder. Una de sus frases que me dijo, aquí vienen políticos y siempre nos prometen muchas cosas, pero yo al final siempre digo, un pobre político es un político pendejo. Se refería a que finalmente van, ellos los escuchan, se fincan esperanzas de que van a ser apoyados y casi siempre se quedan esperando. Incluso, si ustedes pueden ver ahí en la fotografía, hay una propaganda política, ¿no? De un partido en México. Dice, pese a eso, pues ellos intentan hacer esfuerzos, generar vínculos, buscar patrocinios para seguir en esto del deporte. Él cree que los políticos no han comprendido e incluso ni sus mismos compañeros cuando logran ocupar cargos administrativos, cargos dentro de la función pública estatal y cubrir expectativas que demandan corredores, entrenadores, infraestructura de estas que mencionaron atrás, como el mantenimiento a las pistas y otras muchas cosas. Pero también pude entender que a veces estos mismos entrenadores, estos mismos corredores, forman parte de la clientela política en turno, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. Entrenar 6 horas y comer en la calle es lo que le ocurre a un corredor, a un entrenador. Pagar gasolina y no cobrar ni un solo peso, ¿sí? ¿Y quién es actualmente? ¿A qué se dedica? Aparte de su vida, Pedro Pérez en Pualteca. Él tiene una constructora para ir subsistiendo, también se dedica en algunas ocasiones a la artesanía. Me dijo, es amarrador de navajas. Es entrenador de gallos, o sea, para que no se confundan, porque aquí amarrador de navajas también tiene una expresión de cuando tú haces una opinión malintencionada, que amarras navajas, ¿no? No, pero él sí es entrenador de gallos. Él lo ocupan para que en algunas ocasiones pues pueda estar en estas participaciones. Él también ve con melancolía cómo tuvo una venganza política
Él tenía una plaza docente en la educación media superior. Arguye que tal vez le hicieron esto y lo despojaron de ese trabajo, ¿no? Que era un trabajo de por vida, ¿no? Y soslaya que le fue quitado por eso. Bueno, más tarde sobre el estacionamiento, el tiempo para platicar se prolongó por más de una hora. Ávido por contarme detalles y pendientes que le llegan a la memoria, estos testimonios y las anécdotas de un exatleta de campo traviesa que todos los días sube a una motoneta de ida y vuelta para continuar la vida. Siguiente. Juan Salvador González, una gacela del último lugar en que se rieron de mí a ganar maratones nacionales e internacionales. En repetidas ocasiones lo había visto, pero no sabía su nombre y menos su trayectoria deportiva. Casi siempre sonriendo, organizador de carreras moleras, y más de una vez iba apresurado reuniendo la premiación en su natal San Pablo del Monte. También lo escuché en otros lugares dando indicaciones a los jóvenes y niños de su club de atletismo, en competencias regionales y estatales, entre ellos a sus hijos. Un día, con motivo de mis funciones como directivo de un plantel de educación media superior, lo visité para solicitarle una gestión deportiva. Y él, en calidad de funcionario público, como responsable del deporte municipal en ese periodo, tuvo a bien en recibirme. En una oficina improvisada de apenas 2x3 metros cuadrados, con mi oficio de etnógrafo lo persuadí a que me contara, entre otras cosas, su abundante cosecha de logros como corredor por Tlaxcala y México. Él fue uno de los pioneros, inicia a los 30 años como corredor en justas estatales y nacionales bajo las órdenes de Luis Ordóñez. Para muchos él ya era veterano, ¿no? Tuvo una breve experiencia de entrenamientos en La Habana, Cuba. O sea, lo mandaron para que perfeccionara sus técnicas. Sin embargo, él, a pesar de haber empezado tardíamente, o por lo menos a nivel, con participaciones a nivel nacional, él fue el primero en el Maratón de la Ciudad de México, ¿sí? 3 victorias en Vancouver en 1996 y 1997, y también en 1998. Sin embargo, a él le llegó esto del fantasma de las lesiones, ¿sí? Que lo dejaron fuera de los Olímpicos de Seúl en 1988 y Atlanta en 1996. Ha sido, entre otras cosas, director del deporte municipal en su natal San Pablo del Monte, donde se corre con altura. Dice él, por no contar con una carrera profesional, no pude tener una plaza docente. Me la ofrecieron, principalmente un gobernador. Bueno, él, Juan Salvador, ha creado un semillero entre las nuevas generaciones con sus gacelas. Su frase, hablando de la cultura, hay que correr fuerte pero suavecito. Vivir en montañas nos da ventajas. Él ha sido entrenador de importantes corredores a nivel estatal y nacional como Derian y Manol Alcantarilla Salvador. Por cierto, no sé qué ha pasado con él, que últimamente no lo he visto en las canchas, creo que se lesionó. El que fue el de oro antes del 2017 en las Olimpiadas Nacionales Juveniles en 1500 y 3000 metros. Pero él tiene, si pudiéramos hacer una genealogía a los antropólogos, bueno, estaría padre, ¿no? Por ver cómo entre las mismas familias se van construyendo estas dinastías de corredores. En su dinastía tiene, en su momento, ha entrenado a sus propios hijos, como Juan Salvador, Omar y Eric, que hace unos días acaba de ganar el nacional los 10.000 metros en la sub-23 con un tiempo de 31 minutos con 33 segundos en Sonora. Siguiente. Francisco Bautista, un olímpico en Beijing, China.
No recuerdo cuántas veces, pero han sido demasiadas las ocasiones en que he podido platicar con un exolímpico. Algunas al pie y sobre las barrancas donde él entrena a los niños de su club. Otras más cuando le daba un aventón. Aventón en México significa dar un ride, o sea, subir a alguien a tu coche. En mi camioneta para ir a las pistas a entrenar o llevar niños a las competencias. En esas tertulias que fueron abundantes, los temas, en muchas coincidimos. Al paso de los años, ya les sabía de algunos temas y frases que hasta ahora guardaba en la memoria y que justamente eran motivo importante para recapitular en la entrevista a profundidad que le realicé el jueves 11 de agosto de 2022. Para esa ocasión, nos habíamos citado en la ciudad zarapera, Chautempan, donde hacen los saltillos, con la intención de platicar y comer. A lo lejos lo vi llegar, siempre puntual y disciplinado. Las 11 a.m. marcaba mi celular. Lo invité a subir a mi camioneta y nos dirigimos al restaurante más cercano para inducirnos a los testimonios de su vida. Fueron muchas horas de su generosidad por comentarme los sucesos y las anécdotas que fueron forjando como deportista de alto rendimiento. El que en el pasado los medios locales titulaban sus hazañas deportivas y hoy en su vida que prosigue, pocos o casi nadie lo recuerda fuera de las pistas. Me acordé del poema de Jaime Sabines que dice así más o menos que los poetas o los filósofos no llevamos una estrellita para que nos reconozcan afuera o cuando los años han pasado o incluso en nuestra propia casa. Sí, ¿por qué los poetas o los maratonistas no llevan una estrellita en la frente? La dueña del restaurante, quien más o menos coincidía con nuestras edades, discretamente nos estuvo observando y escuchaba, pero ignoraba que era Francisco Bautista, el del pasado con glorias en el atletismo. Con la amabilidad que tiene y a solicitud de ella, le narró una síntesis de su carrera deportiva, ahora no tan fresca en la memoria de las nuevas generaciones. Nunca es tarde para hacer las cosas cuando te gustan. Es lo que más le gusta decir a Francisco, ¿sí? Es la frase que inculca a sus corredores en y después de haber logrado trascender en el Maratón de la Hermandad de Puebla, Tlaxcala, ocupando el segundo lugar. Curiosamente, él también en su primera carrera lo hizo con unos tenis muy delgaditos, ¿sí? Le dice que el dolor era tan grande, ¿no? El que por primera vez corrió y apenas pudo lograr un cuarto lugar. Él corrió un maratón de Perú en donde quedó en segundo lugar. Ya se iba forjando, ¿sí? También, más tarde, corre el Maratón de la Ciudad de México y se ubica en segundo lugar. Una carrera de entrada por salida, Duitama, Boyacá, Colombia. Ahí sí, ya era famoso, ahí sí se fue pagado, ahí sí tuvo un patrocinio que le pagó el vuelo, pero fue de entrada por salida, dice. No conocí nada, llegaron por mí al aeropuerto y me condujeron a Duitama a correr los 15 kilómetros. Quedé en primer lugar porque pues es una carrera que sí convoca a muchos, pero es un poco corta, nada dificultosa. Eso sí, jugosa en premios. En esa ocasión, dice, hoy cotejándola con la paridad del peso, dice, es como si hubiera ganado en este momento 20,000 pesos mexicanos. En Quito, Ecuador, él quedó en segundo lugar. En el 2003, en el 2004, corre el maratón de Lala en Coahuila. Este maratón es muy importante porque casi de ahí todos salen los que dan marcas para Juegos Olímpicos, ¿sí? También estuvo en la Copa Cuba en sus 10 kilómetros. Él en una ocasión tuvo que correr con una lesión en el gemelo derecho, específicamente en el maratón de Coahuila, y por lo tanto al correr lesionado se quedó a 2 segundos de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Sí,
Estas también son las anécdotas salpicadas de los atletas. Lograr un tiempo clasificatorio de 2:15 y la fuerza del destino que lo lleva rumbo a Beijing. Por primera vez, se va a Beijing, a unos Juegos Olímpicos, el que empezó a correr a los 24 años. Pero también la lesión lo persigue. Y él me dice, no podía echarme para atrás. Ni para la federación, ni para la CONADE, ni para mis patrocinadores, y tampoco por mi orgullo tlaxcalteca. Tenía que correr el maratón. Pocos lo saben y muchos pueden juzgarme en qué lugar quedé, pero corrí lesionado, ¿sí? Quedó finalmente en el puesto 66 con un tiempo de 2 horas con 28 segundos, ¿sí? Si ustedes lo comparan, vean la diferencia. El tiempo que clasificó para los juegos, que fue con 2:15. Bueno, siguiente, por favor. Yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Lo metí en mi cabeza. Es lo que me dijo el hombre de los 42 kilómetros, 1.95 metros. La distancia que corre, su especialidad. En San Felipe Cuautenco, del municipio de San Bernardino Contla, nació el 17 de septiembre de 1972, en el onomástico de San Francisco de Asís. Por eso sus padres, de origen campesino y artesanos de Saltillos, en un telar familiar que conservan a la fecha, generosamente le pusieron ese nombre. Su madre, Guadalupe, que hace años murió de cáncer, y su padre, Leonidas, al que con 89 años cuida a la fecha por su condición de ultimogénito varón, debe heredar la casa paterna y cuidar a los padres en la vejez, según el modelo familiar mesoamericano, que en algún tiempo es una categoría que nos dijo Robichaud, que utiliza para comprender a la familia tlaxcalteca, de cómo se da este modelo de familia y cómo es el ultimogénito, el chocoyote, el hijo menor, varón, el que debe heredar. Es una tradición, es un ideal, que él tiene que heredar la casa paterna, los mejores terrenos agrícolas y, como responsabilidad, cuidar de los padres en la vejez. Pero bueno, esto es más cultura y más de la antropología. Inicia a autoentrenarse, ojo, él inicia a autoentrenarse a los 18 años, porque primero tenía que cumplir con su faena de elaborar saltillos e ir caminando a los terrenos agrícolas por más de 2 horas. Bueno, vamos a salpicar testimonios. Estaba en un momento de su vida, entre ingresar de obrero en la Coca-Cola o estudiar en el COBAT 01, la educación media superior, ¿sí? Él había estudiado la secundaria, pero había dejado que pasaran unos años por la cuestión de las necesidades de familia. Decide por estudiar, ¿sí? Y conoce a un entrenador, a Eloy García, quien lo invita a correr, ¿sí? Y entonces el gusto por el atletismo le surgió. También en un campo de béisbol. Sus hermanos se dedicaban al béisbol, pero tenía un tío, él, que corría. Y dice, corría muy bien, solo que nunca tuvo un entrenador. Si él hubiera corrido y si hubiera acompañado, o sea, si hubiera acompañado al lado de un entrenador, seguramente hubiera tenido glorias en Tlaxcala. En su primera carrera, que lo invita Eloy, queda en cuarto lugar, ¿sí? Era una carrera de los 400 metros. Dice él, me cansé como nunca en la vida, pero dije, pertenezco aquí, ¿sí? Entonces, Eloy García lo remite a Luis Ordóñez, el entrenador cubano, que por esos años ya estaba entrenando. Ya había entrenado antes a Juan Salvador, ¿sí? Pero en ese proceso, que también a veces los entrenadores deben conocer en los atletas, que estudiaba, que trabajaba, y había que entrenar con náuseas y sangre, ¿sí? O sea, a veces no comía, y pues era tanto el esfuerzo, lo que tenía que hacer, que terminaba vomitando, ¿sí? Que terminaba sangrando. Seguramente por eso, o no lo sé, hoy sufre
de graves problemas de colitis. Él tenía un defecto en el pie, y entonces se le notaba al caminar en la pierna derecha. El entrenador cubano le dice: tú no eres veloz, te vamos a preparar para maratonista, ¿sí? Olvídate de los 400 metros donde quedaste en cuarto lugar, ¿sí? Empieza su preparación, ¿sí?, de 4 años. Es decir, en una competencia importante, ¿sí? Y entonces, a partir de ese momento corre hasta que llega a su primer maratón y queda en segundo lugar. Es el maratón de la Hermandad Puebla-Tlaxcala que les mencioné, en donde dice que él venía pegado al grupo puntero, pero que cuando faltaban ya pocos metros, el que iba en primer lugar dio un jalón y dice: pues también era novato, era mi primer maratón, no supe también mucho qué hacer, igual y ya no daba, dice, y me ganó bien. También él me cuenta que sus primeros tenis fueron un obsequio de su hermano. No tenía, dice, me veía que le echaba ganas al deporte, y pues nuestros padres campesinos y artesanos poco tenían que darnos. También mis compañeros de entrenamiento, por mi constancia y dedicación, al ver que no tenía tenis adecuados para entrenar y correr, hicieron cooperacha. Cooperacha aquí significa pues que todos contribuyan generosamente, donen para alguna cuestión benéfica. Y me compraron unos Nike, los que 4 veces los tuve que coser y volver a utilizar, a pesar de su desgaste. Les tenía un amor inmenso. Francisco también corrió en Ecuador. En esa ocasión dice que el embajador de México en Ecuador también le gustaba el atletismo y estuvo en esa carrera, ¿sí? Y que cuando sucedió la premiación y ve que está en segundo lugar, Francisco se acerca con él y lo invita. Dice que se la pasó bien, porque imagínense, estar en un país extranjero y comer unos chiles en nogada. O sea, los mexicanos, cuando vamos al extranjero, probamos la gastronomía de otros países, pero llega un momento en que necesitamos el picante, seguramente como ustedes el café. Él se autopatrocinaba también, a pesar de que su entrenador le decía que no tenía que correr, que tenía que cuidarse, había cosas que no le confiaba al entrenador. Y entonces él tenía que obtener dinero en las carreras moleras, ¿sí? Para generarse dinero y prepararse para Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Él me dice: mira, Javier, tenía que correr mínimo 4 carreras moleras con buena premiación, y ¿sabes qué? Después ya me iba a entrenar a la Ciudad de México. O sea, si no, no podía, o sea, sencillamente no lo hubiera logrado. Las becas del IDET, las becas de CONADE, no eran suficientes. Tenía que comprarme ropa deportiva, tenis, pagarle a un masajista. No me alcanzaba. Es más, tenía que buscar a otras personas que me ayudaran a veces para vuelos, porque no siempre tienes patrocinadores. Los patrocinadores te llegan cuando hay fama y además te dan se quedan con un porcentaje. Así es el deporte amateur. Esto no es el fútbol, donde ganan mucho dinero. Bueno, también me cuenta que algo trivial le ocurrió. En Ámsterdam no llegaron por él y se quedó esperando en el aeropuerto. Tenía un problema con la lengua, no sabía hablar inglés, no sabía hablar inglés, no sabía hablar holandés. Y bueno, ¿qué hizo? Dice: me las ingenié y tuve que hablar a la Embajada de México en Holanda para que fueran por mí y se contactaran con los que me habían invitado, porque ahí había asistido por invitación. Pues efectivamente, me cansé, estuve muchas horas en el deporte, terminé no tan bien en esa carrera, no entré los primeros. Él, hoy en día, que es entrenador, considera que ha tenido mala suerte
con sus últimos corredores, ¿sí? Tuvo un corredor muy bueno, Ever. Ever ganó ganó carreras nacionales, estuvo en Olimpiadas Nacionales, pero a Ever le sucede un accidente. Queda afectado en un accidente vehicular, queda afectado de sus piernas y lo pierde, ¿no? Había fincado mucho en sus esperanzas en ese corredor y le cuesta. Pero también Ever no era tan disciplinado. Ever era un corredor natural, pero no le gustaba mucho la disciplina. Si tal vez Ever hubiera sido disciplinado, estuvieran hablando otras cosas. Y bueno, recientemente también tuvo otra corredora, una niña muy simpática, Ita. Ita corre muy bonito. Cuando uno la ve en las pistas, uno se llena de emoción. Uno se llena de emoción al verla correr. Y entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Le ocurre a Francisco. Ita la entrena a él toda la vida. Vive de un pueblo a otro. Recuerdo a Ita ir con su bicicleta para entrenar con Francisco a las barrancas. Ita decide irse al bachillerato de atletismo. Y entonces, al llegar al bachillerato de atletismo, ya no se encarga Francisco de su vida deportiva. Ahora son los entrenadores de esa escuela. Y dice, bueno, perdí un talento, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo apunto, no? Pero él sigue entrenando con sus corredores. Me dice que el deporte es un momento y él lo considera, y él lo tiene muy claro, más aún en el atletismo. Lo que hayas ganado en la carrera, que haya servido de ahorros. Después de eso, nos van olvidando. Él también cree que el deporte en Tlaxcala ha sido como de ciclos. Reconoce que los 90s tuvieron un gran equipo, a los mejores corredores, ojo, dice, no tuvimos a los mejores corredores de Tlaxcala o de México, tuvimos a los mejores corredores del mundo. Y se pregunta, ¿ahora qué, quién viene atrás? Habla, entonces, él, cuando me da su concepto de la cultura del corredor tlaxcalteca, dice que los tlaxcaltecas son personas con hambre de triunfo, son guerreros rebeldes, localistas, no se rajan, todo eso se trae en la sangre y nos educan así. Él dice, agrega también, que el corredor nace y se hace, solo hay que identificar y moldear sus habilidades. Siguiente. Karina Pérez Delgado, Beijing, China 2008 y Londres, Inglaterra 2012. A Karina muchas veces la observé trotar por las tardes y sobre las pistas y calles pavimentadas y solitarias de Zacatelco. En realidad no la conocía. Fue por el entrenador Eloy García quien me contó parte de sus logros como atleta de fondo. Algunas veces en brazos de su perrito Chihuahua, hacía largas caminatas y estiramientos en la tierra de su esposo, el afable Edilberto. Una de las prácticas matrimoniales común son vivir en el lugar del consorte varón, quien también trascendió en el deporte del atletismo en Tlaxcala y que en una ocasión ganó el Maratón Internacional de la Ciudad de México, me refiero a Edilberto, ¿sí? A quien me consta de su generosidad, es decir, a Karina, porque la vi desprenderse con donativos para que los niños que se dedican al atletismo pudieran adquirir uniformes deportivos. En una ocasión leí un titular que se refería a ella y decía, pocos somos afortunados de representar a México en unos Juegos Olímpicos. Disciplina, dedicación y mucho trabajo son parte fundamental para lograrlo. La que llegó en la posición 62 en unos Juegos Olímpicos. Llegar como 50 con 2.30 en sus segundos Juegos Olímpicos.
una carrera deportiva que inicia en 1997, la que corría lento y tuvo que ir a mejorar su técnica en Cuba. La mujer de 25 maratones, 18 medios maratones, 5 y 10 kilómetros en su trayectoria deportiva. Estados Unidos, Ecuador, Canadá, China, Japón, Italia y México. La que participó en Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2008, quedando en cuarto lugar, Juegos Panamericanos y Mundiales de Atletismo. La que fue Premio Estatal del Deporte en 2014. Ganar con la mejor marca y el premio más jugoso en el Maratón de la Ciudad de México. Esa fue Karina Pérez Delgado, quien es egresada de la Facultad de Derecho, de Ciencias Políticas y Criminología. Un chihuahua en la mano y generosa con los niños que practican el atletismo. Siguiente. Bueno, Madahí Pérez Carrillo, ella participó en Beijing, China en 2008 y Londres, Inglaterra 2012 y Río, Brasil 2016. La guerrera tlaxcalteca, hoy dirigente deportiva. O sea, me refiero porque ella es dirigente actualmente del IDET, un puesto público estatal, y en el 2001 había sido nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como directora del bachillerato de atletismo. Ella nace el 2 de febrero de 1980, cuenta que entre otras cosas, esto lo investigué en fuentes documentales, que tuvo prohibiciones de sus padres porque no querían que fuera corredora, sino que estudiara una carrera universitaria. La que llegó a un maratón de Chicago en 2016 con una marca de 2 horas con 22 minutos y 59 segundos, la número 19 en cruzar la meta en los Juegos Olímpicos de Beijing, la que clasifica en Londres, pero no pudo participar por una lesión en la planta de los pies, la que en Río quedó como la número 32 con una lesión y casi no poder caminar antes de clasificar, ¿sí? Ella sufrió de una cirugía en el tendón de Aquiles. Quien fuera y participara en campeonatos mundiales de atletismo en 2013 de Moscú y que quedara en séptimo lugar, la que fue bronce en los Juegos Centroamericanos en Cuba, la que fue plata en los Panamericanos de Guadalajara y oro en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia en 2018. El martes 29 de julio de 2021, pues en la mañanera es nombrada como titular del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, es decir, en la disciplina de atletismo, en donde esta escuela pretende entrenar a jóvenes de 14 y 17 años, que entre otras cosas, según el presidente, de ahí van a salir los grandes corredores y los grandes entrenadores de todo el país. Los estudiantes que estudien ahí serán totalmente becados y tendrán una plaza de definitividad cuando egresen. La que el 2 de diciembre de 2021 tuviera este cargo y ahora funcionaria del IDET, a la que es difícil entrevistar. Me atreví a entrevistarla, pero no tuve fortuna. Tal vez no pude llegar con los medios adecuados. Intenté marcarle a su teléfono. Seguramente, como es funcionaria pública, tiene muy identificado a las personas que le pueden referir. No pude. Acudí a las fuentes documentales. Siguiente. Angélica Sánchez Ibarra, ella participó en Atenas, Grecia, en el 2004. Una estudiante y profesora de medicina, pero que le gustan los maratones. Al igual que Madahí, ella nació en Hueyotlipan. Una de las posiciones en las que ella quedó en Grecia fue en el 46. Ella también ocupó un tercer lugar en el maratón de Milán, Italia. En el Mundial de Atletismo de Osaka tuvo una destacada participación, Mundial del Medio Maratón de Río de Janeiro, la que estuvo en los Juegos de Panamericanos de Santo Domingo, en los Centroamericanos de El Salvador y también en Cartagena, la que fue medalla de plata mundial de duatlón en España. Con ella también ocupé las fuentes documentales. Bueno, y
Otras dos mujeres que han destacado en el deporte tlaxcalteca es Sandra López, que participó en Londres, Inglaterra, en los Juegos Olímpicos del 2012, Victoria Palacios Carrillos en Atenas, en Grecia 2004. La primera, abogada de profesión y oriunda de Panotla, que queda en la posición 33 en los Juegos Olímpicos de Londres, que es especialista en los 3.000 metros con obstáculos y los 5.000 metros. Y me contaba Aarón hace escasas, no sé si días o horas, acaba de ganar, ¿no?, una carrera muy importante. Y Victoria Palacios, la marchista que primero se vio involucrada en esa modalidad, nace en Hueyotlipan, entre otras cosas, está en la posición, ocupa la posición 44 en los Juegos de Atenas, y en el 2003, en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, una destacada participación en los 20 kilómetros con el oro, ¿sí?, en un tiempo de una hora con 36 minutos y 16 segundos. Siguiente. Uno que sí pude hacer entrevista a profundidad. No más de dos ocasiones tuve la oportunidad de observar a una persona que la referían como invitada especial para hacer las premiaciones en las carreras de atletismo de fines de semana. Llamaba la atención porque carecía de sus manos, pero también se le nombraba como un paralímpico destacado y se fotografiaba con los niños que iniciaban sus pasos en el atletismo, y él siempre accedía. Era Pedro Mesa, entre los corredores destacados. Con motivo de una entrevista, solicité el apoyo de Juan Salvador para que me proporcionara su número telefónico para establecer una cita con él. Llamé en repetidas ocasiones. No tuve mucho éxito. Dejé mensajes en su WhatsApp y fue así como empezamos esta historia para tejer algunos datos y acontecimientos de su vida. Entre otras cosas, con la paciencia que lo caracteriza y con la luz... Perdón. Era un miércoles 10 de agosto, con abundante sol, y yo estaba a más de una hora manejando para cumplir con la entrevista que habíamos dicho. Crucé un tramo de la carretera Vía Corta Santana Puebla, que de corta no tiene nada, porque está llena de topes y en cada entrada a un poblado. A la altura del corredor Fabril de San Marcos y Quiletla, puse mi Google Maps para llegar con certeza a la ubicación que me había girado. Había llegado frente a una veterinaria y un callejón vecinal, que más tarde me confirmaría que era una entrada familiar. Me comuniqué con él por teléfono y salió a recibirme, dándome indicaciones donde podría estacionar mi camioneta. Estaba a unos momentos de platicar con una persona extraordinaria, con un amplio razonamiento de la vida, pero también con una asombrosa memoria que citaba de manera puntual a filósofos, politólogos, a deportistas y otros más. Le escuché citas y parafraseos sin titubeos de Salvador Allende, de José Mujica, de Octavio Paz, del Gabo, de Julio Scherer, de Miguel Ángel Granados Chapa, de Porfirio Muñoz Ledo, de AMLO, de Lula, entre otros más. En esa primera y única entrevista hasta la fecha, en la mesa de su casa hablamos de muchos temas. Fui testigo de que sin problema alguno posee habilidades y saberes. En tres ocasiones se sirvió agua de la jarra en su vaso de cristal transparente, como sus palabras y su amistad. Me presentó a uno de sus hijos, que también tiene gusto por el atletismo, pero que ahora está desarrollando su formación universitaria. Entre otras cosas, con la paciencia que lo caracteriza y con la lucidez que guarda, me confiaba una anécdota que da lugar al contexto de su natal Ayometla, en esta región donde se caracteriza que una parte de sus pobladores está enganchado en actividades ilícitas. Citaba la ocasión en que su hija, como su hija ahora cirujano dentista, le preguntaba que por qué un padrote, es decir, un tratante de mujeres con fines de explotación sexual, podía tener una casa casi como un palacio, mucho mejor que un deportista,
¿O por qué en una fiesta, refiriéndose a los tratantes, se le distinguía en la mesa con los mejores platillos y no a la gente honrada que vivía de sus esfuerzos como los deportistas? Las explicaciones las dio con certeza, porque él es una persona con mucha fortaleza y alegría, para salir al paso de las duras adversidades que se le han presentado en la vida. Él, Pedro Sempoalteca, dice que... Siguiente, por favor. Que los límites están en la cabeza, porque pese a todo, pudo participar en campeonatos mundiales de atletismo, 2 oros y 2 platas, Nueva Zelanda 2003 y 2011, Río de Janeiro 2005, Holanda 2006, Francia 2013 e Inglaterra 2015, los Panamericanos, 1 de oro, Mar de Plata, Argentina 2003, Río de Janeiro, Brasil 2007 y Guadalajara, México 2011, récord mundial, que aún lo posee, en 1500 y 5000 metros en su categoría, ¿sí? En Grecia 2004. Homenajes en Bilbao, España. Él ha sido, curiosamente, no ha sido homenajeado en muchos lugares como México, pero sí en otros países. El único premio donde le han reconocido ha sido en el municipio de Panotla, de Tlaxcala. En estos días, cuando se preparaba para otros Juegos Olímpicos o Paralímpicos, sufrió una lesión del tendón de Aquiles. Y entonces tuvo un dilema, me cuenta. ¿Qué hago? Ya no recibo apoyos, becas. ¿Me hago la cirugía o pago el semestre universitario de mi hija? Decidí por lo segundo. De su formación con Tadeusz Kepa a su escuela de atletismo. Porque los tlaxcaltecas utilizamos mucho las palabras locales, indígenas todavía. Su club se llama Yaucelot, que significa guerrero jaguar. Y que eso en algún momento, si ustedes visitan estos lugares, lo podrán encontrar en los frescos de Cacaxtla. O son los caballeros guerrero, los caballeros tigre. Aunque también ahí hay caballeros águila. Él está a punto de decir adiós en el deporte, un aroma de un adiós. Y me cuenta, me dice, te lo adelanto, los demás no lo saben. Mi última carrera, el medio maratón, Tlaxcayán. Nos vemos el 30 de octubre de 2022. El ser humano extraordinario y una escuela de karate con más de 100 estudiantes, porque el atleta es y debe ser un ejemplo. Crean y confíen en los jóvenes, él me dice. Quien fuera campesino, estudiante de la ingeniería agroindustrial, él nació en una familia donde sus hermanos se dedicaban al boxeo. Incluso él debuta en 1992 a los 17 años en la arena de Xonaca, Puebla. Él llega a la final, pero la pierde en 4 rounds, ¿sí? Es decir, eso que se llamó el cinturón de Tlaxcala. Quien fuera obrero también, ¿sí? Era una semana y llega un día fatídico en una fábrica donde trabajaba, la fábrica de acumuladores, en el corredor de Puebla, Panzacola. Ahí entonces él comprendió que hay un vínculo entre Dios y el hombre. Me dice, Señor, él dice que se dijo a sí mismo, Señor, ha sido tu voluntad, quiero vivir. O sea, él en este empleo perdió las manos, hubo una explosión, hubo una cuestión en que operaron mal las máquinas. Y bueno, este fue el día fatídico. Su primera carrera, las cosas del destino, si era boxeador y al quedarse sin manos, tenía que elegir otro deporte. Su primera carrera también ocurre un 16 de septiembre. En el 16 de septiembre los mexicanos celebramos el Día de la Independencia.
Regularmente en esas ocasiones hay maratones. Él la corre en el 2020, ¿sí? Y entonces él dice, sin problema, la gané y le gané a los convencionales. Me di cuenta que tenía talento, ¿sí? Una de sus frases a las que él recurre es, a lo que muchos llaman sacrificio, yo le digo oportunidades. Él cree que aunque en México hay hambre y discriminación, rechacé desnacionalizarme. ¿Esto a qué se debe? Porque los españoles le ofrecieron que corriera por su país, por España, pero él dijo no, México. El que tuvo y creó habilidades para manejar, hoy él maneja un auto, se sube una bicicleta sin problema, es más, es capaz de arar con una yunta de caballos en la parcela. Así es, Pedro, Pedrito, como le dicen. Su inspiración en Sydney fue porque vio correr a Juan Ignacio, también un paralímpico que ha ganado un arsenal de medallas. Y entonces él dijo, quiero ser como él, un corredor. Y se hicieron amigos. Incluso él tuvo que rebasar las adversidades porque él cree que a veces la familia nos limita para alcanzar nuestros sueños. Le decían, si Dios ya te dejó vivir, confórmate con ello. Pero dice, yo fui persistente y dije, no, tengo que ir más allá. También él le tocó observar esta ayuda generosa que ocurre entre los paralímpicos, entre estas personas que tienen una discapacidad. Dice cómo a veces se tienen que ayudar, ¿no? Cuando están en una carrera, los que tienen manos ayudan a los ciegos a amarrarse las agujetas y así, ¿no? Hay unas, se crean solidaridades. Él hacía estancias de entrenamiento, estuvo en Auschwitz. Dice que él pasó por los campos de concentración y dice que él veía la sangre, que si no estaba fresca, tampoco estaba seca. Le impactó mucho haber tenido entrenamiento en estos campos de concentración, porque fue el polaco quien lo llevó a hacer estadías. Dice, y si algo que también que tenía que cuidarse en Polonia de los entrenamientos eran de los jabalíes, porque es un animal con el que solía encontrarse. Él fue invitado especial y tuvo la fortuna de reunirse un 29 de septiembre de 2005 con motivo del Día Internacional de la Paz con Kofi Annan, el exdirigente de la ONU, con Pelé, con Maradona, con Palau. Este último, la verdad, no sé quién sea, pero me contaba, ¿sí? En 2003, él estuvo en Nueva Zelanda y ganó la medalla de oro. Pero como él y lo que hacemos los tlaxcaltecas, nos reconocemos tlaxcaltecas antes que mexicanos, pues él dijo, soy de Tlaxcala, entonces tocaba poner el himno nacional y pues no pudo, y dice que lo tuvo que entonar a capela. A capela para nosotros significa, pues con voz propia, ¿sí? Otra de las anécdotas, dice que estuvo en una carrera en que terminó muy cansado, y entonces él tenía amigos españoles, y entonces Javi le recomendó ir con un masajista, y entonces él se dirigió con los masajistas y vio a los españoles, a los alemanes, y pues no pudo reconocer al masajista, dice, todos blancos, todos güeros, altos, y regresé y le dije, Javi, no encontré a tu tío, el masajista. Obviamente, entre burla, porque evidentemente dice, sí sabía que los españoles, para referirse a esa otra persona, se dicen el tío. Casi siempre, pues, supo lidiar con el idioma y los dialectos porque en las participaciones se rodeaba de españoles. Él se asume como seguidor de Pepe Mujica. Él fue candidato, ¿sí? Candidato por su municipio. Pedrito quedó a 29 votos de ser municipio. Un rebelde, él se dice un rebelde con causa y en su lucha contra las discriminaciones.
se ha comprometido, tiene y es conferencista, él también. ¿Cree que hay un en el tlaxcalteca ocurre o siempre ha prevalecido la cultura de la necesidad? Dice, a ver, para que haya un buen corredor tiene que tener necesidades, ¿sí? Dentro de ellas también el esfuerzo, ¿sí? Para que logre trascender. En Tlaxcala cuenta, somos guerreros. O sea, otra vez remiten a esto, ¿no? Del ser guerrero. El atleta que no ahorra y estudia para él también significa algo muy importante. Al final se queda sin nada, ¿sí? Porque efectivamente en México, no sé si en otros países, no hay una ley que garantice su pensión al retiro o mínimo que persistan las becas de apoyo. Efectivamente, cuando un deportista, aunque haya sido de alto rendimiento, si no ganó una medalla olímpica, se va a ir con lo poco que logró ahorrar o con algún emprendimiento, en México decimos, negocio changarro que tengas, ¿sí? No hay, no hay otra, y de eso van a subsistir, como muchos otros de los que les he contado. Dice, a propósito de esto de lo que mencionaba Aarón, del capitalismo en el cuerpo, del deportista como máquina, el atleta trabaja 7 o 9 horas. El convencional y el discapacitado hacen esos tiempos, pero es injusto y no les pagan ni los premian igual. Efectivamente, cuando hay una carrera, incluso hasta en las moleras, los premios mayores son para los convencionales y para los discapacitados. Son mucho, muy abajo de lo que significa. Solo hay, no sé qué país que me contó, que sí hay un país en que sí eso sí está regulado. Él, como ultimogénito varón, como Xocoyote, va a cuidar de los padres en su senectud. Tiene varios hermanos, pero él se va a hacer responsable, ¿sí? Incluso cuando su madre sufrió de cáncer, dice que se vio la necesidad de aprender a manejar porque él tenía que dirigirse de la ciudad de Tlaxcala, de Ayometla, a la Ciudad de México, a un hospital de cancerología. Entonces, aprendió a manejar, desarrolló habilidades. El atleta, él considera entonces que debe prevalecer con todos estos rasgos. Siguiente. Ya vamos a terminar, ¿eh? Vamos a terminar. Bueno, finalmente, ¿quién es Moisés Beristain Gutiérrez? Un paralímpico en la modalidad T12, de oro, plata y bronce. Sydney, Australia 2000 y Atenas, Grecia 2004. Nace en la ciudad de Tlaxcala, de convencional al atletismo adaptado a perder la vista. Antes de que él perdiera la vista, también se dedicaba al atletismo y entonces lo desarrolla con más persistencia después de perder la vista, ¿sí? Llega a los Juegos Soñados, ¿sí? En los 100.000 metros gana el oro, en los 5.000 metros la plata y el maratón el bronce, en Sydney, ¿sí? Él ha participado en 3 Juegos Paralímpicos, Sydney, Atenas y Beijing. Ha corrido los maratones de la Ciudad de México, en Nueva York, también ha corrido en Japón. Ha estado en los campeonatos mundiales de Francia, Brasil. En 1998 fue Premio Estatal del Deporte, Premio Nacional del Deporte en 2006. Al que llamaron una leyenda incansable y el deportista del siglo en el 2000. Con 60 años actualmente, una pensión de maestros en educación especial y un vitalicio paralímpico. Él sí, a diferencia de sus compañeros, va a vivir de una pensión. Actualmente también apoya a las escuelas, es profesor de una escuela de educación especial y fortalece mucho el sistema Braille para ayudar en los aprendizajes. Y también, sin duda, como muchos de sus otros compañeros, tiene su club de corredores. No sé si este domingo, que es el maratón de la Ciudad de México, tal vez corran, y tal vez todos estos que he mencionado, ¿sí?
Finalmente cierro diciendo que recupero algunas frases salpicadas de ellos. La conciencia es lo que eres. Insistir, persistir, jamás desistir. En el atletismo gana el disciplinado, no el inteligente. Ser atleta de alto rendimiento es desde que se despierta hasta que se duerme. Hay maratonistas que toman pulque, la bebida sagrada de los dioses, y comen chile. Pero lo más común, además de los energetizantes, son la Coca-Cola, los dulces y la miel. Muchas gracias. Bueno, a ustedes por esta espectacular presentación, pues queremos agradecerlos. Yo creo que todos en este webinar nos llevamos como una información, unas experiencias muy valiosas de estas personas, de esta etnografía que ustedes realizaron en este ejercicio. Entonces, pues nuevamente agradecemos al doctor Javier Rodríguez Sánchez, profesor de Antropología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y coordinador académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala, y al licenciado Araón Mariel Flores Mendieta, antropólogo también de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por brindarnos este espacio, por permitirnos conocer las experiencias de estas personas, permitirnos conocer cómo la relación entre deporte, atletismo y antropología está allí y cómo la cultura es un eje transversal para todo este ejercicio. Desde la Corporación Universitaria Senda, la especialización en deporte y desarrollo social y la licenciatura en educación física y deporte, agradecemos su participación, agradecemos también a la doctora Marta Cuellar por favorecer este tipo de espacios, de escenarios tan importantes para todos nosotros. Esperamos que hayan disfrutado este webinar tan enriquecedor y pues una feliz noche para todos. Que estén muy bien.